Y así es, tenemos entrevistas en la primera edición informativa para hablar un poco de lo que está pasando con el Tribunal Supremo Electoral, tratar de entender un poco la situación en la que en este momento se encuentra y si esto en algún momento se había dado en procesos electorales en nuestro país. Para hablar de todo esto, quiero saludar en esta mañana a la ex vocal del Tribunal Supremo Electoral y analista también en temas electorales, Dina Chukimia, que está con nosotros. Dina, un gusto tenerte en Avia Yala. Milton te saluda desde estudios. ¿Cómo está, Milton? Muy buenos días a usted y a toda la amable audiencia de Avia Yala TV. Bueno, como usted lo ha dicho, nunca antes, por lo menos en estos 10, 14 años de fundación y creación del Tribunal Supremo Electoral, del órgano electoral en su conjunto, el órgano electoral había sufrido tantos golpes, tanta violencia en contra de su institucionalidad, ¿no? Esto a partir de que en los últimos tiempos el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de sus salas constitucionales, han ido emitiendo fallos, dando tutela sobre temas que son estrictamente temas de resolución de la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. Y hay que recordar, por ejemplo, que en el caso de hace dos días atrás, el pasado miércoles, una sala, bueno, en realidad dos salas, ¿no? Una sala constitucional en Beni y otra en Pando, han dado la tutela a los candidatos en el proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales 2024. Es un tema que de pronto ya no estaba evidentemente en manos del Tribunal Supremo Electoral, pero que le ha acontecido y que prácticamente ha paralizado por cerca de 24 horas las elecciones judiciales, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado una candidata al Tribunal Supremo de Justicia por Pando presentó un amparo constitucional indicando que se le estaban vulnerando los derechos, y desde la percepción nuestra, desde la ciudadanía, se puede indicar que la señora candidata inclusive se había aplazado en el proceso de los exámenes. Y entonces, ¿cómo es posible que un tribunal, una sala constitucional, pueda dar viabilidad a un amparo constitucional que indica vulneración de derechos cuando hay hubo un reglamento de la Asamblea Legislativa que normaba todo el procedimiento? Entonces, ha sido irracional, al parecer, las tutelas que han dado de los amparos constitucionales, tanto en Beni como en Pando, que suspendieron inmediatamente el proceso electoral. Sin embargo, también de manera inmediata, aquí en la ciudad de La Paz, más bien en El Alto, los interculturales a la cabeza del señor Alavi presentaron también una acción de cumplimiento contra los vocales electorales del Tribunal Supremo Electoral, exigiendo la continuación de las elecciones 2024. Anoche, precisamente, concluyó una audiencia que se ha demorado por bastantes horas, que ha determinado la prosecución de las elecciones judiciales 2024, es decir, que tendremos elecciones judiciales el próximo 1 de diciembre. Entonces, estos son los temas que de pronto debieran preocuparnos, porque se está quitando institucionalidad a los distintos órganos del Estado, tanto al órgano electoral, que en este caso se ha dado, como también al órgano legislativo. El Tribunal Constitucional Plurinacional, vía salas constitucionales, pues se ha convertido un ente, un suprapoder, y está por encima de los órganos del Estado. Hay que recordar y reiterar que el Tribunal Constitucional Plurinacional evidentemente está para velar que la Constitución política se cumpla y no para velar específicamente por temas que de pronto afectan a un colectivo que somos los ciudadanos y ciudadanas, y también, por supuesto, los candidatos y candidatas en el país. Entonces, esta situación, por supuesto, que ha generado preocupación no solamente en la ciudadanía, sino particularmente en los candidatos, pues el calendario electoral. Sí. Sí, por favor, si me permites, y perdón por interrumpir, pero tú hacías referencia a estas determinaciones de salas constitucionales. Beni y Pando, que dicen debe frenarse, se declara desierto el proceso. Y anoche, muy tarde, sí, la Sala Constitucional Tercera del Alto concede la tutela para que el proceso continúe. Horas antes de que salga este fallo, ya el órgano electoral plurinacional sacó un comunicado en el que dice: las elecciones judiciales no están paralizadas ni se han suspendido, se está haciendo una consulta. Ya en horas de la noche, tras conocer este fallo de la Sala del Alto,
Sale uno de los vocales, el más mediático, al que le encanta las entrevistas, el señor Tawichi Tawichi, y dice que hoy en sala plena se va a analizar este tema, que todavía no es un tema asumido, el de la sala constitucional tercera. Van a ver si es que se toma en cuenta esto y han enviado una consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional. Sin embargo, aquí hay un tema que preocupa. La determinación de la sala Dina constitucional del BNI decía que deberían remitir nuevamente o devolver las listas a la Asamblea Legislativa. El Tribunal Supremo sí cumple esa determinación y devuelve las listas, pero en el caso de la sala del Alto, que dice continúen, dice no vamos a continuar y vamos a enviar una consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Es correcto que acate un fallo y no quiera acatar el otro? Lo correcto y lo justo es que los vocales de la sala del Tribunal Supremo Electoral tienen que cumplir con las disposiciones que emanan de las salas constitucionales y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Eso en el marco de la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Constitucional, que indica que todas las sentencias o resoluciones de jueces y vocales, es decir, del órgano judicial, son de cumplimiento obligatorio. Ellos ya habrían cumplido con lo que mandaron en la sentencia del pasado miércoles, ¿no? Las dos salas constitucionales, tanto de Beni como de Pando, y remitieron, por lo que sabemos, a la Asamblea Legislativa la lista de las y los postulantes del TCJ y del TCP para que la Asamblea lo resuelva. Es un tema que ha sucedido ayer, es una acción que ellos han tomado a raíz del cumplimiento que se tiene que hacer a las sentencias que emanaron el día miércoles. Sin embargo, hay una otra sentencia que salió en la jornada de anoche que indica que el proceso electoral, elecciones judiciales, debe proseguir. O sea, hay dos sentencias anteriores y la última sentencia, que es la igual de cumplimiento obligatorio para los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Por eso hay una deducción lógica, además, ¿no? Que si los vocales del Tribunal Electoral, de la Sala Constitucional del Alto han determinado que las elecciones continúen, lo único que tienen que hacer los vocales del Tribunal Supremo Electoral es cumplir con ese mandato y esa sentencia que ha salido de esta sala. Lo otro sería incumplimiento de deberes, mandando una solicitud, una consulta al TCP, por favor díganos si vamos a seguir o no vamos a seguir. Eso sería catastrófico, Milton, en el entendido de que los procesos electorales, e inclusive la ley 026 prevé que no se pueden paralizar por ningún motivo, salvo motivos excepcionales, como puede ser un desastre nacional que podría darse, pero en este no es el caso. Es un tema que la justicia ordinaria, es decir, la justicia en nuestro país, debe resolver. Lo ha resuelto, ahora lo que corresponde para los vocales del Tribunal Supremo Electoral es cumplir el mandato de la sentencia que ha salido en la última jornada. Hay que recordar que esta sentencia ha salido a raíz de la acción de cumplimiento que ha planteado el Movimiento de los Interculturales, me parece, a la cabeza del señor Alavi, y la Sala Constitucional, los vocales de la Sala Constitucional del Alto le han dado la razón al señor Alavi, indicando que sí, el Tribunal Supremo Electoral debe continuar con el proceso electoral. El resto es para dar vueltas y a ver si es que nos logran marear. No sé por qué razón o motivo es que los vocales del Tribunal Supremo Electoral habrían mandado alguna situación en consulta al TCP, cuando sabemos que los tiempos en procesos electorales pues tienen ese principio de preclusión. Cada paso y procedimiento en proceso electoral va precluyendo a manera que se va cumpliendo. Entonces, en este momento y en esta jornada, pues prácticamente deberían estar comenzando, ayer en realidad deberían comenzar con la difusión de méritos de las y los candidatos. ¿Cómo es que vamos a ir a un proceso electoral donde no conozcamos a las y los candidatos al órgano judicial? Y así vamos a llegar al 1 de diciembre, o es que definitivamente quieren paralizar el proceso electoral, elecciones judiciales, ahora ya no otras situaciones, ya no otras personas, sino los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Me parece un exabrupto del vocal, que creo que no es la voz oficial de la sala plena del Tribunal Supremo Electoral. Hay la voz oficial que tendría que ser, en todo caso, un comunicado de la sala plena o el mismo presidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Oscar Hasenthoeffel, que debería salir a dar certezas a la ciudadanía, porque la ciudadanía
seguramente, al igual que los candidatos, esperamos ver este trabajo que está realizando el Tribunal Supremo Electoral y que de manera oficial se pueda comunicar. Yo me acabo de enterar por usted que el vocal Tawichi anunció que van a mandar algo en revisión o en consulta, y eso no corresponde. Quienes tienen que mandar en revisión las decisiones de las salas constitucionales son las mismas salas. Eso es un tema muy interno y por procedimiento del Código Procesal Constitucional lo tienen que realizar obligatoriamente. Y una vez que el Tribunal Constitucional Plurinacional tenga en sus manos estas sentencias, hará la revisión, con lo cual o ratificará las decisiones que han tomado los vocales de estas salas o posiblemente las revoque, pero ese es un tema que le competirá al Tribunal Constitucional Plurinacional y debe hacerlo a la brevedad posible porque no nos puede dejar en la incertidumbre y que fallen a un día de las elecciones indicándonos que no va a haber elecciones. Había una vocal inclusive que decía ante esta incertidumbre, mejor que no haya proceso de difusión de candidatos. Señores, no pueden hacer eso, ustedes tienen que cumplir con el mandato constitucional y además mandato legal que tienen en la responsabilidad de llevar adelante este proceso electoral, elecciones judiciales 2024. Seguramente lo ha dicho a raíz de la incertidumbre que se ha generado ante las últimas situaciones de las salas constitucionales en Pando y Beni. Entonces vamos a esperar que en esta jornada veremos si el Tribunal Supremo Electoral se pronuncia sobre este tema y nos da mayores certezas. Definitivamente, y además entre las repercusiones y observaciones que se realiza esto, claro, enviar al Tribunal Constitucional Plurinacional, dicen muchos, es como darle a cuidar el queso al ratón, tomando en cuenta que ellos están autoprorrogados y se ha notado y se ha evidenciado que quieren mantenerse en el cargo. Entonces, claro, si por ellos no se realiza las elecciones judiciales, tal vez va a ser mejor porque se quedarán, quién sabe, hasta el 26 o 27 si no se desarrollara esto. Pero ahora, este poder del Estado, el órgano electoral, queda por debajo. Hay una ley de régimen electoral que establece que un proceso electoral no puede ser frenado, Dina. ¿Se estaría incumpliendo con esto? Tú hacías referencia al poco se lo estaría respetando. Así es, de pronto en los últimos tiempos el Tribunal Constitucional vía salas constitucionales se ha convertido en un suprapoder. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de un suprapoder? A un poder que no está estipulado en la Constitución, pero que de por sí está por encima de los otros órganos del Estado, por encima de un órgano electoral. O sea, no podría estar una sala constitucional tomando decisiones por encima de las decisiones que pueda tomar la sala del Tribunal Supremo Electoral. O sea, por eso les digo, se ha convertido en un suprapoder y se está especializando en temas electorales cuando las competencias en temas electorales son del Tribunal Supremo Electoral, de sus tribunales electorales departamentales, del órgano electoral en su conjunto. Entonces, estas son las cosas que se han ido dando en los últimos tiempos. Hablemos de algunas sentencias que han salido a favor o en contra de algún partido político en el pasado reciente. Por eso me atrevo a decir que el Tribunal Constitucional se ha convertido, a través de sus salas constitucionales, se ha convertido en un suprapoder que está por encima de cualquier poder del Estado, y eso no está bien porque se desinstitucionalizan las instituciones. El órgano electoral ya no va a tener facultades exclusivas en temas electorales y lo va a resolver una sala constitucional del país. O sea, vamos haciéndonos esas preguntas, lanzando esas preguntas, porque realmente lo que está sucediendo en los últimos tiempos es que las decisiones de las salas constitucionales pues están sobre las decisiones que haya tomado el Tribunal Supremo Electoral o inclusive sobre las decisiones que ha tomado en la Asamblea Legislativa, que es otro órgano del Estado. Entonces, hay que irse preguntando si estas salas constitucionales están cumpliendo la labor que se les ha asignado o definitivamente se han convertido en el suprapoder, que no quisiéramos que sea un suprapoder sobre los otros poderes del Estado, porque no corresponde. El único que tiene que velar evidentemente el cumplimiento de la Constitución es el Tribunal Constitucional Plurinacional, pero eso no puede estar por encima de las decisiones que puedan tomar los otros órganos del Estado. Si se han vulnerado derechos, serán pues derechos humanos conculcados en que están también en la Constitución Política del Estado, pero se verifica esa situación y los derechos que se reconocen
por supuesto que pueden ser individuales, no podrían estar jamás por encima de los derechos colectivos de los ciudadanos y las ciudadanas en nuestro estado. Dina, ¿qué tipo de procesos y qué delitos ameritaría en caso de que realmente termine frenándose este proceso? Tú decías, los plazos cuando ya arranca una convocatoria de elecciones son uno tras otro, son fatales, y ya debería haber comenzado el tema de la difusión. Incluso tú decías, muchas veces estos comentarios, estas conferencias de prensa que dan algunos vocales, dan a entender o le dan a entender a la gente que incluso tal vez ellos estarían pretendiendo que esto se vaya a frenar, porque cumplen una sentencia del Beni que dice remitan las listas a la Asamblea, pero no quieren cumplir la del Alto que dice sigan con el proceso electoral. En base a las leyes, ¿qué delito implicaría y qué sanción tendría en caso de que se frene las elecciones judiciales? Y si el frenar, Dina, las elecciones judiciales afectaría a las elecciones presidenciales, que es parte de un calendario que tenemos ya de elecciones en el país. Bueno, son dos temas. En el primer tema, por ejemplo, ¿en qué estarían incurriendo los vocales del Tribunal Supremo Electoral si es que no prosiguen con las elecciones judiciales? Pues prácticamente en el delito de incumplimiento de deberes. Es uno de los, inclusive tiene sanciones como ser la destitución en el caso del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Porque no puede ser que, evidentemente, como tú lo has dicho, que cumplan con dos sentencias de las salas constitucionales de Pando y Beni, y que ahora, como ha salido otra sentencia del tribunal o de la sala constitucional en la Ciudad del Alto indicándoles que deben proseguir, ahora no quieran cumplir. Eso es un incumplimiento de deberes directo. Pero vamos a ver de todas formas en esta jornada, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con las elecciones, elecciones nacionales 2025? Imagínese si este proceso electoral, elecciones judiciales 2024, se paraliza. No se podrá realizar elecciones judiciales el año 2025 porque estaremos ingresando a elecciones nacionales. Entre el mes de marzo, abril, ya dependerá de la sala plena, se lanzará la convocatoria. Se ha fijado una fecha posible que se puedan realizar las elecciones nacionales donde elegimos presidente, vicepresidente, diputados, senadores y supraestatales para el mes de agosto, considerando que se debe tomar en cuenta que puede existir una posible segunda vuelta. Entonces, todo este proceso, elecciones nacionales, no puede parar. ¿Qué pasa si paralizaríamos elecciones nacionales? Pues al igual que los magistrados autoprorrogados en este momento que los tenemos allí en Sucre, podría suceder lo mismo con una prórroga de las actuales autoridades del órgano ejecutivo. Hablamos de presidente, vicepresidente, diputado, y en el legislativo de diputados y senadores. Entonces, sería terrible, estaríamos ingresando a una vorágine de desinstitucionalización de nuestros órganos del poder público por incumplimiento precisamente a los parámetros que da la Constitución Política del Estado. Ya tenemos un serio retraso de cerca de un año, va a ser con el próximo diciembre, de que los magistrados tendrían que haber sido elegidos. No han sido elegidos, y un comunicado, un auto constitucional ha dicho que se pueden autoprorrogar, ni siquiera es una ley, ni siquiera es una otra normativa superior, y se han autoprorrogado y siguen en este momento de magistrados. O sea, y no va a suceder lo mismo, se me ocurre pensar que si no hay elecciones nacionales podría suceder lo mismo con el órgano ejecutivo, es decir, presidente, vicepresidente, podría mantenerse un año más. O sea, diputados y senadores podrían mantenerse otro año más. Creo que los bolivianos y bolivianas no estamos ya para ver estos temas de desinstitucionalización de nuestros órganos del poder público. Los bolivianos conocemos que estos mandatos, tanto del presidente, vicepresidente, diputados y senadores, tienen un mandato fijo de 5 años. De acuerdo a Constitución. Una vez que se concluye ese periodo, pues las autoridades automáticamente dejan funciones. En este caso, hayan elegido o no hayan elegido, pero como se les ha perdonado a los magistrados del órgano judicial, considero que eso van a tomarlo como jurisprudencia para mantenerse para más adelante, y eso podría generar violencia en el país. Entonces, todos estos temas deben preverse desde las instituciones, desde las autoridades, porque los bolivianos estamos viendo pacientemente cómo se está desarrollando cada una de las actividades de las elecciones del órgano judicial. Muchos decimos, ¿pero acaso nos interesa que elegir a los magistrados del órgano judicial? Están tan lejos, están en Sucre.
sí nos interesa y debe interesarnos, porque a partir de ello pues nacen políticas nacionales en lo que respecta al tema justicia en todo el país, para el trabajo de jueces, para el trabajo de todo lo que implica el personal judicial en todos los distritos del país. ¿Qué va a pasar? ¿Van a seguir en lo mismo? ¿Podría cambiarse muchas cosas? Seguramente podrán hacerlo las nuevas autoridades, no lo sabemos, pero tenemos que institucionalizar, reinstitucionalizar, digo yo, a todas nuestras instituciones. Ahora, ¿quiénes van a resolver estas sentencias que han salido en el departamento de Pando, Beni, y en lo que ha sucedido ayer en el Alto? Las autoridades prorrogadas, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos otras autoridades. Entonces, se va desinstitucionalizando los órganos del poder público, quitándoles competencia, y eso no puede ser. Estamos en un Estado de Derecho donde en los Estados de Derecho, y todos lo saben, se tienen que cumplir con la Constitución Política del Estado y las leyes pertinentes. Dina, ya para ir cerrando, ya que hablamos de vulneraciones y además no cumplimiento a normas y reglamentos, tengo entendido que has presentado una acción ante la justicia, ante tu destitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que al final también, en una primera instancia, estabas designada como vocal en el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, se realiza un cambio sorpresivo, sin avisarte, se pone otra persona cuando tú tenías un mandato por parte del Estado, del gobierno. ¿En qué ha quedado esa acción que se ha presentado, Dina? Muy cortito, por favor, ya para el cierre. Muchas gracias, Milton. Tengo entendido que precisamente en estas jornadas se está haciendo las notificaciones pertinentes, ya fijando audiencia, que será en los próximos días. Es un tema que definitivamente no debiera suceder en nuestro país, no lo digo como por mi persona, sino como institución. Las instituciones tienen tiempos y mandatos específicos. En el caso de los vocales del órgano electoral, hay un mandato específico constitucional, además constitucional, que indica que los vocales del órgano electoral tienen un mandato fijo de 6 años inamovible, y no lo hablo solamente por Dina Chukimia, sino por todos los vocales del órgano electoral. Entonces, de igual manera se ha puesto en riesgo la institucionalidad del órgano electoral cuando en cualquier momento, porque se le ocurre a una alta autoridad que ha designado inicialmente, que tiene competencias para designar, como es el presidente, de pronto la destituye, ¿no? Y eso no puede darse en el entendido de que hay normativa exclusiva para destitución de vocales del órgano electoral, que es uno de ellos, por ejemplo, la renuncia, que en el caso mío no ha sucedido. No he sido sometida a proceso con destitución, simplemente de una jornada, de un día a otro, se cambió, me sustituyeron por otro ciudadano. Esas situaciones, por ejemplo, ponen en riesgo al órgano electoral en su conjunto, porque habemos vocales elegidos en la Asamblea Legislativa y otros vocales designados por el presidente del Estado. Estos vocales, al asumir las funciones de vocales, pues se convierten en funcionarios electorales que deben actuar en el marco de la independencia de poderes. Es prácticamente un otro golpe que se ha dado también en los últimos tiempos al órgano electoral. Esto no podría ser recurrente si es que se mantiene o sale, los señores vocales salen a favor del presidente. Por supuesto que a futuro todos los días se podrán cambiar vocales del Tribunal Supremo Electoral, y eso no puede ser. Hay que darle institucionalidad a las instituciones, a los órganos del poder público. Cada uno de los órganos del poder público tiene competencias exclusivas y debe cumplirlas en el marco de la Constitución Política del Estado. De todas formas, en los próximos días vamos a informar respecto a la fecha de la audiencia que se estaría fijando para la siguiente semana. Claro, y habrá órganos que digan, si el órgano ejecutivo puede hacer eso, ¿por qué no el órgano judicial puede hacer esto también, no? O de pronto el órgano legislativo, por ejemplo, la Asamblea Legislativa, tranquilamente podría destituir también vocales del Tribunal Supremo Electoral, que tampoco es la competencia. El órgano legislativo designa vocales y hasta ahí concluye el trabajo que le da la Constitución Política del Estado, y los vocales, y a partir de ese momento, tienen normativas específicas que rigen su trabajo. Entonces, no es tomar una decisión y ejecutarla. Aquí estamos en un Estado de Derecho y debe respetarse la Constitución Política del Estado. Dina, quiero agradecerte por estos minutos con Avia Yala, y bueno, atentos a lo que pase hoy, ¿no? Porque hoy va a ser un día clave para ver qué va a pasar con las elecciones judiciales.
¿qué dirán los del Tribunal Constitucional Plurinacional, ya que el órgano electoral les ha consultado? ¿Qué hacemos ante esta situación? Órgano judicial, ayude al órgano electoral a tomar una decisión. Veamos qué les dicen. Gracias, Dina. Muchísimas gracias. Solamente para complementar, el Tribunal Constitucional Plurinacional anunció, por si acaso, en la jornada de ayer, que va a resolver estas revisiones de manera